Dale el inicio. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar un sábado a la mañana con nosotros. Hoy vamos a escuchar al doctor Ricardo Bachur. El doctor es doctor en odontología, es profesor titular de la cátedra de cirugía 3 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director de la especialidad en cirugía bucomaxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en cirugía bucal, con el título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, académico de la Academia Nacional de Odontología. Es especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, otorgado por la Asociación Odontológica Argentina. Es demostrador oficial de la Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de Córdoba, también de la Asociación Odontológica de Cirugía y Traumatología de Buenos Aires. Es socio de la International Association of Oral Maxillofacial Surgeons, dictante de cursos en el país y en el extranjero. Es ex asistente al servicio de cabeza y cuello del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. Bueno, y ya está, no, suficiente. Doctor, en esta mañana vamos a escuchar el porqué y el cómo de las exodoncias en las piezas dentarias retenidas. Así que, doctor, un placer escucharlo cuando usted quiera. Para escuchar una. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Quiero agradecerle a la doctora Florencia González, secretaria de la Secretaría, perdón, del egresado, al doctor Nicolás Peralta de Elías, que conforman un equipo de excelencia donde les hacen llegar a todos ustedes todo lo que correspondería a lo académico en distintas áreas de las especialidades, no solo de cirugía, de endodoncia, como mostraron inicialmente el video. El objetivo de todo esto, que lo hacen a través de la Secretaría del Egresado, a cargo de la doctora Florencia González y del doctor Nicolás Peralta de Elías, que está ahí, que es un gran profesional en la tecnología, que seguimos aprendiendo de él a través de todo esto, subiendo videos a YouTube y todo eso. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes dos y a toda la gente que está también profesionales y a las autoridades de nuestra institución que también hacen posible todo esto con mucho, no sé, sacrificio y con mucha labor, porque, bueno, se vino la tecnología para estar presente. Para mí es un orgullo seguir en todo esto. Me encanta la docencia y, como muchos se preguntarán, ¿por qué siempre el doctor Bachur habla de retenidos? Porque es una patología muy frecuente de ver, a la cual muchos de ustedes tienen acceso. Perdón, a ver. Se me trabó el PowerPoint. Ahí está, perdón. Y ahí dice el por qué y cómo de las exodoncias de las piezas dentarias retenidas. El por qué, porque, bueno, si bien nosotros, digo nosotros, porque todo esto siempre es un trabajo en equipo, y digo equipo, como lo voy a mostrar más adelante, lo integramos y es un orgullo para mí integrar el equipo de la cátedra de cirugía 3, de la especialidad en cirugía bucomaxilofacial. Y si bien hacemos todo retenido, porque es una patología muy corriente, estamos viendo a través de los años todas las complicaciones que surgen en el tratamiento de esta patología, donde el 99% de los colegas tratan y lo resuelven teniendo muchísimas complicaciones. Y por eso es el objetivo de esta charla, el por qué y cómo de la exodoncia. Acá vamos a hacer hincapié en lo que es el diagnóstico para el tratamiento de los elementos retenidos, el tratamiento de los terceros molares inferiores, el tratamiento de los terceros molares superiores, de los caninos superiores, de los caninos inferiores y otros supernumerarios que pueden acarrear una serie de patologías como pueden ser procesos quísticos, procesos tumorales.
Por eso lo estamos viendo todo esto a través de los años, más allá de que hoy por hoy sigue siendo la vedette la implantología, todo el mundo hace los cursos de implantes, ponen implantes, y por supuesto que todo esto necesita de un requerimiento, de un entrenamiento en el área quirúrgica para resolver, porque todos tenemos complicaciones, de hecho, a través de los años, con 41 años de profesión, quien les habla la sigue teniendo. Siempre decimos que el trabajo es un trabajo en equipo. Y ahí tenemos, por supuesto, lo que ustedes pueden ver es la especialidad. Estamos en la tercera corte de la especialidad en cirugía bucomaxilofacial, título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba. Está categorizada. Lamentablemente, la tercera corte se vio interrumpida por esto que ustedes conocen, la pandemia, y que, por supuesto, no solo afecta la cirugía, sino afectan las otras asignaturas, y bueno, estamos tratando de reiniciar en la medida que se puede, que es una labor bastante complicada para las autoridades de nuestra querida Facultad de Odontología. Y como verán, uno siempre trabaja en equipo. Tengo la suerte, como ya se lo expresé en un comienzo, de formar parte de ese equipo. Aquí lo que ustedes ven abajo a la izquierda, somos los profesionales que integramos la especialidad en cirugía bucomaxilofacial, el doctor Sima, el doctor Bornancini, la doctora Battisti y el doctor Alejandro Díaz. Y no solo nos juntamos para dar los prácticos, sino también, vuelvo a insistir, esto es un asado que compartimos hace un mes en la casa del doctor Leandro Bongianino, donde asistieron todos los docentes, y fue un reencuentro de amistad y es un reencuentro de solidaridad frente a todo lo que estamos viviendo, no solo el mundo, sino también la Argentina. Y vamos a entrar de lleno a lo que sería el por qué y cómo de las exodoncias de las piezas dentarias retenidas, y es lo que yo le he mencionado en un comienzo. El por qué, porque a veces el paciente nos pregunta, doctor, ¿y si no me extraigo la pieza, qué me puede pasar? Y puede pasar un montón de situaciones. Los terceros molares inferiores, sobre todo, generalmente hay muchísimos artículos que hablan de que entre un 10, un 20 y un 30% de estas situaciones llevan a la formación de quistes y tumores, como los voy a mostrar más adelante. Los caninos retenidos, que a veces se encuentran en una posición horizontal y el ortodoncista requiere una liberación, o ese canino está en estrecha relación con un odontoma, un tumor odontogénico, que puede ser complejo, compuesto, que impide la erupción de ese canino, y de pronto hay que arreglar, hay que alinear tanto las piezas dentarias del maxilar superior como la del maxilar inferior. Entonces, ahí tenemos el por qué esas piezas se deben extraer o se deben liberar. Y siempre le decimos a nuestro paciente que no es lo mismo intervenir quirúrgicamente un elemento retenido a los 22, 23 años, 25 años, que probablemente a los 60, 65, donde ya podemos tener un cuadro hipertensivo, podemos estar antiagregado plaquetario, podemos tener diabetes, y entonces los posoperatorios se complican muchísimo frente a ello. Por eso, lo importante de todo esto es el diagnóstico precoz de los elementos retenidos, y se lo voy a ir mostrando, a través de, por supuesto, las radiografías panorámicas. Tenemos otros recursos que es de excelencia, que es la COMBIN. Nosotros en la Facultad de Odontología tenemos un servicio de radiología, diagnóstico por imágenes, excelente, con un tomógrafo nuevo, donde muchos de nosotros trabajamos en forma mancomunada. Ahí está el licenciado Zambrisi, está el doctor Enrique Jiménez, titular de la cátedra de diagnóstico por imágenes, y cuando tenemos algún inconveniente, siempre nos llegamos y siempre nos resuelven, por supuesto, todos los problemas. Por eso, lo importante de todo y cómo de las exodoncias es el diagnóstico y el diseño de las incisiones, determinar la vía de abordaje
Y siempre, como sostenemos, todo esto debe ser con todo el armamentario necesario. Es decir, yo no puedo entrar a hacer la cirugía de un tercero con retención horizontal, separando con el dedo, separando con espejo, sino lo debo hacer, por supuesto, con buenos separadores, con un ayudante, con bomba de alto vacío, no con el suctor del equipo. ¿Por qué? Porque si va un coágulo, se obstruye, y ahí es donde empiezan nuestras complicaciones y donde ese trabajo que lo podemos resolver en aproximadamente 15, 20 minutos, llega a pasar 2 horas, 3 horas. Por eso fíjense ustedes, y vamos a entrar de lleno a todo lo que es la parte clínica, que sería el objetivo de esta charla, para que podamos resolver lo mejor que podamos en nuestra consulta la extracción de los elementos retenidos. Esta primera parte, lo más importante, es el tercero inferior, que es el que más dificultades nos trae a los profesionales de la especialidad en resolver estos casos. Y ustedes fíjense, con una radiografía panorámica, acá estamos observando la retención horizontal de este elemento 38, la relación que guarda la raíz con el dentario, ¿sí? Y este también es un punto, porque yo lo estoy viendo en nuestros pacientes, que el paciente viene: doctor, me dijeron que si me sacan la muela del juicio se me cae la cara. Entonces nos tenemos que tomar el tiempo suficiente para explicarle al paciente que este es un nervio sensitivo, no es un nervio motor, y le explicamos al paciente que el sensitivo y motor es el facial. Entonces le hacemos la muestra como nos habían enseñado nuestros profesores, por ejemplo, el doctor que estaba en semiología, que hacía la muestra. Bueno, ve, un paciente que tiene el parálisis facial, se le cae el labio, se le cae el ojo, se le cae la parte de la cara. Entonces, en estos casos en particular, nosotros le tenemos que explicar que va a perder la sensibilidad, corre el riesgo. Y por ahí, cuando viene el paciente a la consulta, me dijeron que con usted, y la respuesta es lo siguiente, ¿no? Es, mira, probablemente en mis manos la factibilidad de que se produzca sea menor la pérdida de la sensibilidad. Le explico lo que es una disestesia, una parestesia, una hipoestesia, una hiperestesia, ¿sí? Pero no quiere decir que mi mano sea imposible de que pierda la sensibilidad. O sea, yo también tengo pacientes, le explico, que frente a la extracción de un tercero, como también se lo voy a mostrar, perdieron la sensibilidad del labio. Que si no la recupera en un año, el paciente queda prácticamente de por vida con la pérdida de la sensibilidad en este sector del labio, y se lo explico antes de iniciar el tratamiento. Y en esto ustedes tienen que tener en cuenta, todo lo que se le explica al paciente antes forma parte del diagnóstico. Todo lo que se le explica después son meras excusas. Eso ténganlo siempre en cuenta. Y a partir de un buen diagnóstico, nosotros lo que debemos hacer es hacer un buen diseño de la incisión con un buen decolado. Y les voy a mostrar más adelante cómo son esas incisiones para que ustedes también lo tengan en cuenta. Y en la incisión tenemos que tener en cuenta la diéresis, el despegamiento de los tejidos, sin llegar a descargar y desgarrar esos tejidos. La intervención quirúrgica propiamente dicha, y luego la síntesis o sutura de esos tejidos blandos. Y por supuesto, el posoperatorio, con la medicación correspondiente, y eso seguramente después lo vamos a ver. En lo particular, al paciente le indico antibiótico terapia en la mañana de la cirugía, le hago llevar un corticoide al consultorio para hacérselo personalmente. De esa manera me aseguro de que el paciente tenga el antiinflamatorio, porque la mayoría le tiene miedo a la inyección, es lo que nos relata el paciente. Y entonces después vienen con edemas postoperatorios bastante ruidosos. Y por supuesto el analgésico, que debe tomar cada 12 horas según necesidad. Por supuesto, ustedes saben cómo es el efecto del corticoide, que siempre se debe inyectar después de la toma de un comprimido de antibiótico que tengamos nivel en sangre,
porque a veces el corticoide actúa como mordiente de la membrana celular y si hay alguna infección en otra parte del organismo, puede haber diseminación del mismo. Entonces tenemos que estar cubiertos con antibióticos. Y hay algo que nunca se deben olvidar de hacer frente a cualquier acto quirúrgico, que es la historia clínica, donde vamos viendo toda la importancia que tiene el relato del paciente y donde nosotros lo vamos orientando. ¿Toma alguna medicación? Muchos dicen que no, y están tomando un antiagregado plaquetario, que es un Preven 100, por ejemplo, porque la vecina le dijo que tome eso para que no se le coagule la sangre y no le haga un accidente cerebrovascular. Entonces vamos a intervenir quirúrgicamente y vamos a tener hemorragia. Por eso el por qué y cómo. El por qué es lo que le expliqué en un comienzo. Y cómo está integrado también por la historia clínica. Muchos de los pacientes jóvenes consumen sustancias, ¿sí? Y es curioso cuando uno lo mira a los ojos y consumís alguna sustancia y nos mira, ¿qué sustancia? Bueno, puede ser algún porro, fumar, y he dejado de fumar, te dice. Adolescentes, pacientes de 24, 25 años. Hay otros que le dicen, sí, consumo cocaína, pero la estoy tratando de dejar. Entonces todo eso nos tiene que preocupar, no porque el paciente le digamos que va a tener que dejar de consumir, pero si llega a haber algún problema en el acto quirúrgico, recuerden que la historia clínica tiene valor legal, chicos. ¿Está? Y si se complica, el problema no es del paciente, el problema va a ser para nosotros. Y también tenemos todo lo que muchos de los colegas no tienen ética, ¿sí? Porque el colega suele criticar muchísimo y es ahí donde vienen los juicios de mala praxis. Entonces tenemos que tener presente en esto que para muchos puede resultar básico, pero en realidad sigue siendo básico y son los cimientos de todo acto quirúrgico, que son normas de colgajos. Conocer la región anatómica, espesor del colgajo de 5 a 6 milímetros, respetar los vasos sanguíneos. Por supuesto, la base del colgajo debe ser amplia para que tenga el aporte nutricio suficiente. Y cómo debe ser también la incisión, como ustedes lo están viendo, ahí donde estoy señalando con el puntero. Y entonces, frente a esta situación donde tenemos el diagnóstico clínico, radiográfico, donde tenemos un buen planeamiento de lo que vamos a hacer, estamos preparados para la emergencia o complicaciones. Y cuando estamos preparados, estas dejan de existir, ¿sí? Yo les voy a mostrar más adelante lo que son las complicaciones. Un accidente es un suceso imprevisto que altera el orden regular de las cosas. Suceso que produce un daño o desgracia. Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas. Por ahí podemos tener un accidente que realizando una biopsia, como me sucedió el otro día, que un paciente del interior de acá a 500 kilómetros vino con una lesión en la zona del trígono del tamaño de una aceituna, donde no lo querían intervenir, vino a hacerse una biopsia, y en el momento de hacerle una biopsia, ustedes saben que hay biopsia por incisión, biopsia por excisión, con electrobisturí era una lesión tumoral en la zona del trígono que en los estudios radiográficos se veía como saca bocado. El paciente creía que era un proceso quístico y en realidad era un proceso tumoral, y en el momento en que empecé a hacer la biopsia por excisión, que por supuesto no se logró, con electrobisturí, lesioné un vaso. Eso puede ser un accidente. Por supuesto que uno tiene que estar preparado para resolver. ¿Y cómo se resolvió esa hemorragia intraoperatoria? Intervenido bajo anestesia local. Con la pinza hemostática, pincé, apoyé el electrobisturí e hice hemostasia por electrocución. Por eso es accidente. Complicación también. El accidente puede sobrevenir en el curso de una enfermedad, la prolonga o la agrava. Entonces tenemos cuáles son las etiologías. Por eso hablamos del cómo y por qué
de la extracción de los elementos retenidos. Y hay muchísimas más complicaciones en esto de lo que ustedes imaginan. Y seguramente ustedes las han tenido, colegas que están iniciándose en la profesión, colegas que ya tienen años, y quien les habla con casi 41 años de profesión, las ha tenido y las sigo teniendo. Entonces, hay que ver los errores de diagnóstico, la mala indicación, uso incorrecto del instrumental o no tener el instrumental adecuado para poder hacer la extracción, fuerzas excesivas empleando el elevador, falta de visualización porque yo, cirujano, estoy separando con el dedo, se me llegó el campo con sangre y no tengo aspiración, me aspiro yo, seco con gasa o seco con algodón, y empieza a pasar el tiempo, el paciente se siente también afectado. Doctor, ¿está todo bien? Nosotros empezamos a transpirar, entonces ahí nos vamos al baño, nos tomamos un Valium de 10 miligramos y volvemos. ¿Sigue bien, doctor? Y sí, ¿qué pasó, doctor? ¿Sí? Por eso también, como a veces veo que muchos colegas no usan campo, hay que ponerle el campo más allá de la esterilidad de lo que estamos haciendo, hay que cubrirle toda la parte que quede descubierta la boca, porque el paciente está mirando cómo nos estamos manejando con nuestro gesto. Si usamos anteojos, está viendo como en una película cómo es el acto quirúrgico en sí. Y por supuesto, eso tiene sus problemas. Bueno, acá hablamos de lo que es el tercer molar, como ya le expliqué. Una alta morbilidad, complicaciones intraoperatorias, así como lesiones iatrogénicas. Por eso es necesario un análisis de decisión para indicar la extracción de los terceros molares. El que está número uno es el tercer molar inferior. Le sigue el tercer molar superior. Por la relación anatómica que tiene también el superior, ya le voy a mostrar algunas complicaciones del superior con envío de terceros al seno maxilar, a la fosa pterigomaxilar, y ahí recuerden que está la maxilar interna, donde no sé si es conveniente extraerlo o no, con todo el riesgo que eso implica, ¿sí? Y fíjense aquí las complicaciones asociadas al procedimiento, así como técnicas para minimizarlas y para tratarlas en caso de que ocurran. Por eso tenemos que estar preparados, ¿sí? Y hay muchísima bibliografía, chicos, en esto, donde hablan de, por ejemplo, 777 pacientes para cirugía de tercero, donde se hizo el análisis en 679. Fíjense ustedes, todas las complicaciones que hubo, edema, dolor, alveolitis. Y hay otra cosa que siempre les digo a ustedes y a todo el mundo, siempre entreguen su número de celular, ¿sí? Yo le digo a mis pacientes, miren, este es mi único número de celular, no me llame, envíeme un WhatsApp, decime quién sos, porque este número lo tienen, como es cierto, amigos, enemigos, lo tiene todo el mundo. El paciente se siente contenido, ¿sí? Son poquísimos los pacientes que realmente no. Doctor, usted sabe que me sale un hilito de sangre. Mándame una foto, a veces le digo. No te preocupes. Y bueno, manda la foto. Es normal. Y el paciente se queda normal. Porque también si el paciente se preocupa, el paciente, si no le respondemos, va a otro lado. Y hoy por hoy, les quiero volver a aclarar que hay muchísimos juicios de mala praxis inducidos por colegas, ¿sí? Y esto fue el motivo porque por el miércoles que fuimos a la especialidad, un paciente que se lo intervino en el 2017, fue a un consultorio particular, en ese consultorio particular lo inflaron, ¿no? Que lo que te hicieron tendría que tener garantías, que no puede ser, que esto, que el otro, mandó mail a la institución, entonces fuimos a la especialidad, la señora decana nos armó un box junto con la doctora Prioto para que viéramos el paciente, el licenciado Zambrisi le hizo una panorámica, ¿sí? En la especialidad le habíamos hecho 9 implantes con injerto, ya tenía la restauración completa, todo en el 2017, ¿sí? Había ido a un consultorio particular, ¿sí? Y ahí le habían pasado un presupuesto por 150 mil pesos que había que sacar los implantes, porque ya estaban, y qué raro que no le hayamos dado garantía. Por supuesto, también hay que tomar mucho qué es lo que dice el paciente. Y quien les habla le pegó
una parada y le dijo, mirá, en la biología es lo que siempre le he dicho a usted en las clases y todo, 2 más 2 es 5. ¿Sí? No podés venir a reclamar después del 2017, de los 9 implantes había uno que tenía movilidad, ¿sí? No hacía falta sacarlo todo, le hicimos la extracción de ese implante y andá a decirle al doctor fulano de tal que te haga, en esto no hay garantía, a ver si él te da la garantía. ¿Sí? Y a veces, como más de una vez le expresé, le pido que lo que le dijo el doctor se lo haga por escrito y lo firme. ¿Está? Porque uno ya trabaja y con 41 años, ¿sí? Como ya han pasado, tiene experiencia, complicaciones, accidentes, todo lo hemos tenido y probablemente la siga teniendo hasta el día que me retire de la profesión. Pero todo esto ténganlo siempre en cuenta. Y dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos el sangrado, el edema postquirúrgico, trismos o dificultades para abrir la boca, dolor causado por la cirugía oral, osteosíntesis u osteitis alveolar, infección aguda, sangrado excesivo. Estas son las complicaciones, por eso todo esto hay que preverlo en una historia clínica y en un buen diagnóstico. Y otras complicaciones poco frecuentes o comunes en realidad, fracturas, daños de dientes vecinos, directos, fístulas o comunicaciones bucosinusales. Doctor, ¿usted la tuvo? Sí. Voy a sacar un tercero, se comunicó con seno, no se cerró la comunicación bucosinusal porque el coágulo no lo obturó y he tenido que hacer lavaje. Tuve complicaciones porque la comunicación siguió por distal del segundo molar. Me ha tocado en varios pacientes, incluyendo colegas, que vienen y dicen, confío en usted, doctor, y he tenido complicaciones. Por eso es importante hablar claro con nuestro paciente, por eso es importante hacer un buen diagnóstico. ¿Sí? Desplazamiento de dientes vecinos, lesiones nerviosas, dentario, mentoniano, parestesia del nervio dentario, parestesia del nervio lingual, alteraciones de la sensibilidad de dientes adyacentes. ¿Y esto lo tuvo, doctor? Sí, lo tuve. Pero antes le informé al paciente que existía una alta posibilidad de que ocurriera. Por eso es importante esto y por ahí puede ser resultarle cansador, ya les voy a mostrar muchos casos clínicos, para que ustedes lo vayan perfectamente viendo. Bueno, y ahí tienen la bibliografía, ¿ven? Efecto y complicaciones asociados a la cirugía del tercer molar, la edad y el riesgo del factor de la extracción o las complicaciones del tercer molar, experiencia versus complicaciones en lo que sería la cirugía del tercero, hay muchísima bibliografía. Y en esto también quiero resaltar que contamos con una biblioteca de excelencia, hay profesionales en la biblioteca, como la licenciada Tamara, que siempre pone a disposición toda su sapiencia junto con todo el equipo, que esa es una de las cuestiones que resalto también de nuestra institución, que si ustedes piden y le enseñan o le quieren pedir bibliografía, también hay libros a los cuales pueden tener en su poder para hacer el estudio correspondiente. Nos ha enviado muchas de unas veces cuando lo hemos solicitado tutoriales para hacer búsqueda bibliográfica y para bajar bibliografía actualizada desde internet. Eso es un recurso que también tienen que tener todos ustedes, que por lo que veo les gusta la cirugía. Y tenemos aquí complicaciones intraoperatorias, y voy un poquito más rápido para que ustedes después vean toda la casuística clínica. Fíjense, la intraoperatoria sangrado. Fíjense ustedes, extracción radicular incompleta, comunicaciones oroantrales, fracturas radiculares, daño de la restauración del segundo molar. ¿Les ha ocurrido? Sí. ¿Esto sangrado? Sí. Más de una vez extrayendo el tercer molar, se me vino la bola adiposa de Bichat. Entonces la empujo. Pero bueno, hoy por hoy la odontología entró en lo que es la armonización facial, entonces tengo pacientes que me han hablado si yo hago bichectomía, yo le dije que no. Pacientes que me hablan si hago o he hecho o estoy en lo del ácido hialurónico o el Botox, no. Y ustedes se preguntarán por qué no. Porque bueno, uno debe hacer lo mejor que sabe hacer y debe especializarse
Y si bien el Botox y el ácido hialurónico forman parte de lo que es la armonización facial, la pregunta que yo a veces me hago es si se me complica sacando la bola adiposa de bicha, está bien, tengo entrenamiento quirúrgico, pero si hay complicaciones que no puedo resolver, ¿cómo lo tratan? Si ustedes hacen ácido hialurónico, hacen Botox, y hay una complicación, y eso es estético, y hoy por hoy el paciente que busca estética es mucho más exigente de que si yo le saco un tumor o un quiste y le genera parestesia. Entonces, yo también tengo mis reservas en eso, por eso tampoco lo hago. Posoperatoria, osteitis alveolar, sangrado, dolor, inflamación, y las mayores, todo lo que ustedes están viendo en este cuadro. Bueno, voy a pasar mucho más rápido lo que es lo del tercer molar. Cuando uno hace el diagnóstico y el plan de tratamiento, en el tercer molar inferior lo que podemos ocasionar es una lesión en el nervio alveolar inferior y en el lingual. Y el lingual es por un mal planeamiento, chicos, ya se lo voy a mostrar clínicamente, porque a veces hacemos la odontosección y de vestibular pasamos al lingual y lo seccionamos al lingual que está próximo al tercer molar, parte superficial. Y el paciente nos queda con una lengua bola que no la puede manejar porque no tiene sensibilidad en su lengua. Entonces hay que hacer un buen planeamiento, trabajar con ayudante y con todo el armamentario necesario para lograr, por supuesto, el éxito en todo esto. Y vamos a entrar de lleno en lo que sería la parte clínica, que creo que es lo que más le interesa a todos ustedes, para lograr una excelente prestación en vuestros consultorios, que ese es el fin que tiene todo esto. Entonces, yo veo a mi paciente clínicamente, le pido una radiografía panorámica, fíjense la retención del 18, fíjense la retención del 47, fíjense la caries, acá lo estoy señalando con el puntero, con una retención mesioangular, y fíjense el proceso quístico que tiene este segundo molar retenido. Y acá hay que sacarlo, sí, ¿por qué? Porque este proceso quístico, que probablemente sea un quiste dentígero, que es una entidad muy frecuente de ver asociada a los elementos retenidos y en especial a los terceros molares retenidos. ¿Sí? Y en esta situación, ¿qué le puedo ocasionar a mi paciente? La pérdida de la sensibilidad. Si no manejo bien los elevadores, le puedo fracturar la mandíbula. Todo eso se lo explico al paciente. ¿Por qué? Porque si sucede, el paciente tiene que saber que se lo puedo resolver. Y acá estamos viendo en la COMBIN, por ejemplo, en esta imagen, fíjense ustedes, acá lo estoy señalando con el puntero, esto es el dentario, que con COMBIN, que tienen la relación exacta, hay una relita que puedo medir, y a veces este señor dentario tiene un espesor de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Entonces tengo que ver cuando voy a hacer la odontosección de no lesionarlo, no cortarlo, y yo le explico al paciente que es como un cable. Si se pela ese cable, hay alteración en la conductividad. Les aclaro, no tengo COVID, no he tenido, y estoy vacunado con la rusa, así que bueno. Y nunca me hice un hisopado, chicos. Por eso siempre hablábamos con la doctora Florencia González y con Nicolás, que siempre nos hace la logística, un gran profesional, el doctor Nicolás. Y fíjense ustedes, en este caso, tenemos este tercer molar en rama con este gran proceso. Sí, que en algún momento le pueden haber dicho al paciente, mientras no te moleste, déjalo. Pero es un paciente de 55 años de edad, hipertenso, diabético, ¿sí? Anticoagulado, antiagregado plaquetario. Y bueno, hay que resolverlo. ¿Puede quedar así? No puede quedar así. Entonces hay que derivarlo al médico, al hematólogo, al cardiólogo, que le retire el anticoagulante. Tiene que dejar la cardioaspirina 7 días antes, porque siempre tiene un resabio de todo eso. Y cuando operamos vemos que sangra, ¿sí? Y en napa, entonces nunca se logra la coagulación.
Y fíjense ustedes, en este caso en particular, miren cómo hacía un aumento de volumen, de color grisáceo, presumiblemente se trataba de un quiste dentígero. Y una vez hecha la exodoncia de la pieza dentaria, lo que le estoy marcando aquí es el dentario, chicos. Por eso, y felizmente, en esta situación, después de haberlo tratado y haber hecho un buen diagnóstico, le informamos al paciente que podía quedar, pero no quedó. Y acá lo que estoy haciendo es levantándolo, jalándolo con un sindesmótomo para que lo puedan ver y, por supuesto, para hacer la foto. Miren el espesor que tiene, se mantuvo intacto, por ende, la sensibilidad también se mantuvo intacta. Y acá marcamos lo que todos podemos pedir, ¿sí? Estoy haciendo hincapié en el diagnóstico. Fíjense, esta es una complicación. ¿Por qué? Porque con una panorámica le hizo la extracción de la corona. Esta situación es complicada para hacer la extracción. Primero, porque lo evaluamos clínicamente, ¿sí? El tercero está dentro de lo que es la rama. Al paciente lo hacemos abrir la boca y no hay espacio para hacer el abordaje. Entonces le sacaron la porción coronaria y le dijeron que la raíz iba a salir sola. No existe, no existe. Tuvieron 4 horas para hacerle la extracción. Fíjense ustedes, perdón, la extracción de la corona. ¿Por qué? Porque hubo un mal planeamiento. Y uno tiene que saber cuáles son sus condiciones para llegar a esa situación. Habrá terceros que son simples para extraer y otros, como en esta situación, más complicados. Fíjense en este caso. Y entonces, si yo voy a hacer un diagnóstico, como en este caso, y lo voy a extraer solo con una radiografía panorámica, no existe. ¿Por qué? Porque hay una lisis ósea, fíjense la importancia que tiene, y fíjense, pedimos COMBIN, y acá tenemos riesgo. Si tratamos directamente la extracción de ese tercer molar, fractura, o sea, una fractura importante, pérdida de la sensibilidad. ¿Y qué hicimos en este paciente? Como había una lisis ósea, hicimos una biopsia. El resultado fue un quiste dentígero, era un paciente joven, entonces lo tratamos en forma descompresiva. Por eso hago hincapié del porqué de la extracción del tercero y cómo de la extracción de los elementos retenidos. Cómo es el planeamiento, la elaboración de una historia clínica y, por supuesto, llegar a estas instancias, ¿no? Y ahí ustedes van viendo la importancia que tiene la radiografía panorámica para ver el tercero, para ver el tercero inferior. En este mismo paciente, miren, ahí está generando una lisis ósea, la relación que guarda con el dentario, y miren el tercero superior. En un corte frontal, fíjense la relación que guarda, chicos. Y hay diferentes centros radiológicos donde ustedes pueden solicitar COMBIN, que nuestra facultad también se las realiza, regulando los costos para abajo, donde también lo pueden derivar al centro de diagnóstico por imágenes de nuestra querida facultad, ¿sí? Donde, por supuesto, se le cobra un bono al paciente y eso hace que el funcionamiento siga dándose. Y en esto también quiero aclararles algo. Hoy por hoy no existe nada sin costo, no existe nada sin cargo, porque, por supuesto, la odontología es cara y para tener el mantenimiento se requiere. Porque también tiene ese concepto de que en la institución Facultad de Odontología, que muchos derivan pacientes para que los tratemos gratis. Y en realidad, cuando se le cobra el bono para cooperadora, dice, no, pero me dijeron, no, porque los insumos, las batas, todo eso tiene un costo y no se puede hacer gratis, ni siquiera en los hospitales se hace. De hecho, hemos atendido pacientes de escasísimos recursos gratuitamente. Y de hecho, muchas de las veces en pacientes de escasísimos recursos se le hizo ortopantomografía, se le hizo COMBIN para resolver el problema, ¿sí? Pero no existe nada gratis. Entonces, fíjense, miren qué curioso, a este paciente le hicieron la panorámica sin sacarse los anteojos. Y bueno, ahí tienen el tercero, miren la posibilidad de fractura que hay y la relación que guarda con el dentario. Y en una panorámica tenemos todo. Y a partir de allí, fíjense, en este caso en particular, tercero
perdón, cuarto molar vertical en rama. Tercero, horizontal en estrecha relación con el segundo molar. Pero yo en esta circunstancia estoy viendo en la panorámica cómo se encuentra esa situación y tengo que solicitar una combin, combin de maxilar superior, combin de maxilar inferior. ¿Sí? Y entonces a partir de allí yo juego con el soft y voy y le muestro al paciente en qué condición está ese sector. Fíjense ustedes del lado derecho, hay un cuarto molar, hay un tercer molar. Doctor, vengo para que me saque el supernumerario. Creo que eso me dijo el colega. Bueno, pero hay que explicarle todo. ¿En qué condiciones va a quedar ese segundo molar cuando se saque el cuarto y el tercero? Va a quedar toda la superficie distal denudada y el paciente va a tener hipersensibilidad. Fíjense otra complicación. Le quisieron sacar el tercero sin hacer una incisión, aplicaron el elevador porque se veía una cúspide y le enviaron a la fosa cigomática. ¿Sí? Este caso siempre lo presento. Me lo deriva el colega que fue, tuve casi una hora y media y no lo encontré al tercero. Se enojó conmigo el colega, por supuesto. Pero bueno, hicimos lo posible. Y ese paciente, lamentablemente, tenía que terminar tratándose bajo anestesia general, con un abordaje preauricular para abordar, corriendo el riesgo de lesionar el facial y todas esas situaciones que a veces son importantes también tenerlas en cuenta. Miren ustedes, con una radiografía panorámica, tenemos 48 retenidos, 28 retenidos, y fíjense ustedes, el tercero con esta imagen osteolítica. Pedimos, por supuesto, en un paciente de 24 años de edad, una combin. Esto es 3D que nos permite manejar. Ahora, ¿puedo hacer la extracción? Fíjense cómo se percibe la raíz polingual de ese tercero. ¿Sí? Entonces, claro, hicimos biopsia, este era un quiste de dentígero, lo fuimos descomprimiendo, pero no extrajimos el tercero. Esperamos que haya neoformación de tejido óseo y a partir de allí vemos la situación. Fíjense, ahí tienen el caso, se hizo punción aspirativa. Y esto, ¿por qué también se lo muestro? Porque también ustedes probablemente están viviendo en el interior y también tienen que hacer un diagnóstico. Hay muchos pacientes que no pueden venir a la ciudad y ustedes tienen que echar mano a los recursos que ustedes tienen, por lo menos para darle un diagnóstico. Y es lo que siempre decimos. Función aspirativa, ¿y esto qué me da en el momento ese? Me da la presunción de que se trata de un proceso quístico. Entonces tomamos biopsia y allí encaré como si fuera un proceso quístico donde después tenemos el resultado anatomopatológico. ¿Está claro? Entonces pusimos un tubo, que es una cánula que todos tenemos, con un alambre 0.4-0.5 maleable, lo tomamos, le enseñamos cómo se debía hacer el lavaje a través y bueno, siguió su curso. Fíjense en la importancia de la radiografía panorámica, el diagnóstico. Doctor, ¿y si me quedo con esto? ¿Y si te quedas con esto? El día de mañana puede generarte un quiste, puede generarte un tumor, es conveniente sacarlo. No te tenés que preocupar, pero sí ocupar. Ese es el punto que le tenemos que informar a nuestros pacientes. ¿Sí? Fíjense, segundo molar, tercer molar, y a partir de allí pedimos la combin. ¿Sí? Hay centros radiográficos que me hacen llegar la combin y la panorámica por mail. Inclusive la atención es excelente. No voy a dar nombre por una cuestión ética. Y a veces el paciente me dice, doctor, ¿usted cuál centro me recomienda? A veces le doy varios nombres, porque tampoco quiero pensar o que piensen de que tengo algún tipo de relación económica con ningún centro. No tengo con ningún centro. Siempre no, Boston. Están hablando, por favor, corten el micrófono. Gracias. Los centros donde a veces derivamos, entre ellos la Facultad de Odontología, y lo digo con mucho honor y con mucho gusto, ¿sí? Donde el trabajo es en forma mancomunada y siempre hay un feedback. Si tienen que repetirlo, repiten sin ningún problema. Y los otros centros, por supuesto, me interesa mucho más el trato que le dispensan al paciente de lo que le puedan llegar a cobrar, ¿no? Eso también ténganlo en cuenta. Y fíjense, ahí tenemos este caso que les mostré anteriormente, donde se hizo la extracción
del elemento dentario. Ahí ven ustedes el segundo, ven el tercero, se extrajo primero el tercero, siempre con rasgos amplios. Y otro punto a tener en cuenta es que hagamos buena anestesia. La anestesia la hacemos una regional, infiltrativa, en fondo de surco, 2 o 3 anestubos, para trabajar en un campo exangüe. ¿Y cuál es el diseño de la incisión? También lo vamos a ver más adelante. Tienen que ser amplias. Esto es un separador de Faraday, donde yo cargo. Esto no lo puedo separar con un espejo, chicos. No lo puedo separar con el dedo. Y tengo que tener una buena aspiración. Y esto que ustedes ven allí, que lo estoy señalando con el puntero, es el dentario. Por eso las maniobras tienen que ser prolijas, buenas incisiones, amplias. El vaso constrictor del anestésico me permite trabajar en un campo limpio, exangüe, blanco, para que yo esté viendo dónde estoy situado. ¿Está claro? Y ahí se extrajo, por supuesto, el segundo molar. Acá tenemos el otro caso, miren la lisis, pacientes jóvenes, estamos hablando por debajo del segundo molar, ¿sí? Hay que hacer un buen planeamiento, hay que hablar bien con el paciente, hay que hablar, y ahí se hizo una incisión amplia para hacer una biopsia, para determinar qué entidad es la que estamos viendo. Miren, se pidió Convin, ¿sí? Miren en un corte coronal o frontal. Miren, en un corte sagital, es muy bueno este método de diagnóstico, en un corte horizontal, y 3D, miren cómo se ve el tercer molar, aquí, miren, el tercer molar, ¿sí? Por debajo del segundo, con su cara oclusal hacia lingual. Y ahí tenemos que hacer una buena planificación, igual que en este corte frontal, ¿sí? O coronal, este punto oscuro es el dentario. Eso es importante en el diagnóstico. Es importante para no tener complicaciones y es importante para no tener accidentes. Muy bien. Miren, otro estudio, ¿sí? Miren cómo se ve en este caso, por fuera, la importancia que tiene el diagnóstico en todo esto. Bueno, riesgo de la no intervención, reabsorción del elemento adyacente, lesión en el periodonto, desarrollo de patologías que todos sabemos, infecciones, quistes y tumores. Todo esto hay que explicárselo al paciente. Vos te podés no sacar el tercero. Podés quedarte 1 año, 2 años, pero no esperes 10, 15 años cuando tengamos esta situación, porque va a cambiar muchísimo. Entonces tenemos los retenidos que nos van a generar lesiones osteolíticas y dentro de esto pueden ser quistes o tumores, que estamos viendo más de lo que habitualmente lo vemos. Y acá tienen ustedes reabsorción del elemento segundo molar, ¿sí? Piezas dentarias sanas, denudado de la superficie radicular de este segundo molar. Fíjense ustedes este supernumerario que me desplaza seno maxilar y me levanta piso de fosas nasales. Este es un paciente que siempre muestro, de 80, 82 años, que me derivan a la consulta para extracción de este elemento. Esto aparentemente no era un quiste, y lo digo aparentemente porque no tuve oportunidad de hacerle biopsia. Este paciente era diabético, este paciente era antiagregado plaquetario, anticoagulado, hipertenso. Entonces pide una valoración cardiovascular a su cardiólogo para que me diga si es ASA 1 o ASA 2. Este paciente era ASA 4. Eso ustedes lo saben muy bien, a qué corresponde un paciente ASA 4, y me pone, doctor, no lo toque al paciente, ni con general ni con local. Y bueno, seguramente ese paciente no lo vi más y evolucionó a una fractura espontánea de mandíbula, y bueno, quién sabe qué. Por eso ese viejo precepto, mientras no te moleste, déjalo, no existe. En algún momento se tiene que extraer el elemento retenido, ¿sí? Y ahí tienen ustedes lo que puede generar un elemento retenido. Bueno, siempre hacemos búsqueda bibliográfica. Lo que son los más frecuentes de los procesos quísticos son el quiste dentígero y le sigue el queratoquiste. Y dentro de los tumores, el ameloblastoma y, por supuesto, el mixoma. También vemos con mucha frecuencia el odontoma.
Perdón, por ahí se me enlentece el paso del PowerPoint. Fíjense ustedes, este paciente de 55 años de edad, con este tercer molar superior, que no era retenido, generó un proceso quístico. Y acá les muestro siempre las maniobras que debemos hacer. En este paciente también, para no ser redundante, le pedí Combin, pero clínicamente anestesia y se punción aspirativa. Y este era un proceso quístico infectado, ¿sí? Entonces el colgajo que diseñé fue prácticamente hasta distal del canino para tener un campo amplio, porque era extenso. Realizamos osteotomía y extraje el tercer molar. Y después, por supuesto, hice una exéresis completa de la patología quística. Y en este caso siempre le indicamos que el paciente debe volver a su odontólogo para que le siga tomando los test de vitalidad de todas estas piezas que guardan una estrecha relación con la patología quística. ¿Sí? Ahí tienen ustedes este otro caso, donde también se hizo punción aspirativa, y en este caso en particular, fíjense ustedes, se aspiró, se hizo biopsia, se lo trató en forma descompresiva, y fíjense cómo estaba este tercer molar, y cómo va migrando hacia la cavidad bucal para luego hacerle la extracción de la pieza dental. Ahí tienen ustedes. Así vino este paciente, ¿sí? Se le hizo biopsia, no se extrajo por el riesgo de fractura de mandíbula, y por esa memoria que tienen las piezas dentarias, va migrando hacia la cavidad bucal, miren la neoformación de tejido óseo, y en un segundo tiempo, probablemente 8, 9 meses, un año, se le practicó la extracción de ese elemento dentario retenido. Esta imagen corresponde a Ushuaia. Tenemos un país maravilloso, chicos, donde fui durante 3 años a dar un curso de implantes y de cirugía bucal. Esto es tomado desde la ventana del hotel. Y aunque ustedes no lo crean, esto era a las 2 de la mañana. Es llamado el fin del mundo. Y acá le hago una anécdota. Un día me despierto porque me entraba sol en el verano de la ventana. Uy, me quedé dormido y eran las 4 de la mañana, 5, y era un sol pleno como si fueran las 10 de la mañana. Bueno, un lugar maravilloso y por eso soy un agradecido también de lo que es la profesión y de nuestra querida facultad que nos permitió y me permitió llegar a todos los rincones de este hermoso país que tenemos y que, bueno, a veces uno tiene que ser un agradecido, no solo de la institución, sino también de nuestros padres que permitieron que todos nosotros pudiéramos estudiar y llegar y de nuestra institución, Facultad de Odontología, que nos brindó absolutamente todo y que también gracias a ella, y eso lo digo de experiencia propia, nos permitió que nos conozcan, sepamos qué es lo que hacemos, a dónde llegamos y cómo lo hacemos. Más allá de todo lo complicado que pueden resultar a veces las épocas y las situaciones por las que vivimos todos. Este es un paciente que también es derivado, que le querían sacar el segundo y el primer molar, y el tercero le iba a bajar solo. También paciente de 56, 57 años de edad. Y bueno, fíjense, una buena anestesia, se hace un abordaje bien arriba, acá se aplica el elevador, este es un decolador, para que en forma de cuña no lo impulsemos al seno maxilar, como lo estamos viendo acá, fíjense la relación que guarda, y lo traemos de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Esas son las situaciones que tenemos que manejar. Este es otro caso, fíjense ustedes, que es interesante. Yo no puedo hacer el abordaje solo con una radiografía panorámica, donde veo el tercero, que es un germen, ¿no? Y en este caso a mí me hizo mucha gracia, porque le pedí una combin y en este corte horizontal veo que la cara oclusal está hacia distal, que guarda una estrecha relación con la fosa pterigomaxilar, esto es la apófisis pterigoide, ambas piezas dentarias. Fíjense la proximidad que tiene al seno. Cuando pido, el auditor de la obra social, que eso también, y lo he repetido un montón de veces cuando
la directora de la especialidad en auditoría me invitó a dar cursos de cirugía dentro de la especialidad, siempre le digo que el auditor siempre tiene la camiseta de la obra social. Y a veces nosotros pedimos, no pedimos por pedir, si yo pedí la COMBIN, era para ver cuál era la relación, y así empezamos esta charla, porque yo no puedo entrar e improvisar más allá de la experiencia, yo tengo que saber cómo está puesto ese tercer molar, cuál es la relación que tiene con todos los elementos vecinos, anatómicos, que lo circundan, para yo planificar en mi chip cuál es la incisión, qué es lo que necesito. Como está muy retenido y alto, fíjense, le hago cerrar la boca al paciente para que no se me tense el masetero. Tengo que hacer una buena osteotomía, ubicarlo, y para no impulsarlo al seno maxilar, tengo que ingresar con el elevador de arriba hacia abajo. ¿Está? Y el auditor me pregunta si era necesario la COMBIN. Y a veces uno no responde por respeto, porque si quien me habla lo está pidiendo, no es porque se me ocurra pedirle a la obra social, ni me interesa. Hay pacientes que dicen, no me cubre la obra social, doctor. Bueno, pero es necesario la COMBI. ¿Está? Pero bueno, los auditores, cuando me escuchan hablar, siempre tienen, más allá de que tienen la camiseta puesta de la obra social. Entonces hay que tenerlo esto muy presente al momento de hacer el diagnóstico. Fíjense ustedes, ahí tienen el segundo molar, tienen el tercer molar, fíjense del lado izquierdo, ¿sí? Entonces tengo que hacer un diagnóstico. ¿Se salvó el segundo molar? Sí, pero se extrajo el tercero que estaba en esta posición y saber cuál es la fuerza, cuál es el diseño de la incisión que debemos tener para poder hacer la extracción. Este es otro caso, paciente ya de edad, que ya había hecho infecciones en forma reiterada, fíjense, le faltaban todas las piezas dentarias, pero el tercero seguía retenido. Entonces hizo incisión amplia, y en ese fin de hacer incisiones amplias y extracción, se comunica con el seno. Que nosotros debemos hacer siempre, ¿se acuerdan? La prueba de Valsalva, obliteramos las narinas, tome aire, largue el aire por nariz, y si hay burbujeo, tenemos que hacer la plástica del seno maxilar. Todo eso es planeamiento, ¿sí?, previo a la extracción. El por qué y cómo debemos hacer la extracción de los elementos retenidos. 28 en seno. Tenemos colegas que por ahí dicen, yo sé todo, soy el mejor, y no. Yo siempre digo, hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Quien le habla ha tenido complicaciones, la sigue teniendo. Tengo accidentes en cirugía, ¿sí? Hago injerto y a veces no me funciona el injerto. He hecho implantes y los implantes, hay uno que se movilizó. Tengo implantes que en mis pacientes se le fueron al seno. Entonces, siendo bien estudiados y todo, y bueno, se lo tuve que extraer del seno. Pero de todas maneras, tenemos que estar preparados para todo. Este colega atendió a este paciente para hacer la extracción del tercer molar, pero resulta que se encontró con el cuarto molar y le extrajo el cuarto y el tercero lo envió al seno maxilar. ¿Sí? Y como lo envió al seno, el paciente estaba molesto, con dolor, entonces fue con una nueva panorámica y le dijo que esto era un tumor, que había que sacarlo. Pero en vez de sacarle el tercero, le sacó el primero y le sacó el segundo molar. Y el tercero permanecía aún en esa situación. Lo citó nuevamente y fíjense, queriendo sacar, lo llevó casi a piso de órbita. ¿Sí? Bueno, yo no voy a decir que es mala praxis, porque son complicaciones y accidentes. Yo creo que debemos tener en cuenta porque esta paciente vino con su esposo con una furia de querer hacerle juicio de mala praxis al odontólogo. Y uno tiene que decir, mirá, yo hago cirugía hace 30 años, 35 años, y he tenido complicaciones. Esta es una complicación, esto es un accidente, que también lo tuve yo al accidente, así le digo a mi paciente. Y si vos tenés algún problema con el colega, vos querés, yo lo hablo al colega, porque es muy amigo mío, a lo mejor ni lo conozco, ¿no? Entonces, de esa manera, desarticulo ese pensamiento que tiene
Porque hay otros colegas que lo inducen al paciente que le haga juicio al profesional. Yo creo que cuando uno actúa con seriedad, profesionalidad, le hizo el diagnóstico, le hizo la historia clínica, le pedimos análisis de laboratorio en muchas de las situaciones, y bueno, no hay por qué hacer ni insuflarlo al paciente para que le haga juicio al colega. ¿Sí? He tenido pacientes que han venido a protestarme a mí, porque el otro colega, y lo que hice fue llamarle al colega, mira, tengo un paciente y quiero saber si es problema del paciente o vos sugeriste que esto no estaba bien hecho. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hablo, el colega no sabe qué decir. Y hay pacientes que le digo, decile al colega que esto que te dijo lo haga por escrito y lo firme. Y ha ido, y bueno, por supuesto, el colega me llama, no, yo no dije eso. Bueno, todos tenemos complicaciones, como Sancho, los perros ladran, es señal de que cabalgamos, ¿sí? Y es lo que le digo en las clases a mis pacientes, a mis alumnos. El que dice que nunca chocó el auto o no maneja o es un mentiroso. Siempre algún choque hemos tenido. Más o menos hemos tenido. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que manejarnos con cautela. Y bueno, a este paciente se intervino por cuarta vez, se hizo la incisión, el decolado, y ahí, por supuesto, encontramos el tercer molar, esto es el seno maxilar, entramos con una cureta, hicimos una sinusotomía, hicimos la plástica del seno, y por supuesto, colocamos la gasa iodoformada. Ahí tienen ustedes, lo estoy señalando con el puntero, ¿sí? La mucosa poliposa, y ahí tienen ustedes el tercer molar. Acá tienen otro tercer molar, vamos a ir un poquito más rápido, porque así quiero mostrarle todo, no solo los terceros inferiores, superiores. Fíjense ustedes aquí, tercero pegado al segundo, la relación que guarda con el seno maxilar, separadores de Faraday de rama larga que me permite cargar el colgajo. Acá me viene a mesial del segundo molar. Le hago cerrar la boca al paciente y que se relaje. Hacemos osteotomía vestibular y hacemos osteotomía distal, chicos. ¿Sí? Miren, buena incisión, fue buena anestesia. ¿Sí? A veces en el maxilar superior hago regional para no hacerle punción por palatino, que duele muchísimo. Y a veces, si es muy posterior, el paciente tiene dificultad para tragar. Entonces, hago dos anestubos aquí y uno regional. Y trabajamos en un campo exam, la sutura y la radiografía postoperatoria. Fíjense ustedes, en este caso en particular, este paciente le habían enviado ese tercero a seno maxilar, ¿sí? Que son uno de los accidentes. Y bueno, nunca le habían dicho que se lo habían enviado hasta que empezó a hacer boca de fístula, ¿sí? O probablemente la tuvo desde siempre. Entonces, en un paciente de DDA, que es una mentonasoplaca, esto es una técnica de Water, radiografía panorámica, ¿sí? Un paciente ya de más de 65 años, tuvimos que hacerle una incisión paracrestal, porque iba a ser una osteotomía amplia para llegar aquí, y seguramente íbamos a tener que hacer un barrido de la mucosa sinusal, íbamos a tener una comunicación con seno, ¿sí? El porqué y cómo de la extracción de los elementos retenidos, así empezamos la charla, por supuesto extrajimos ese tercero con toda mucosa poliposa, y en esta circunstancia hacemos sutura y hacemos valsalva para ver si no hay pérdida de lo que sería aire en todo esto. Ya tenemos otro caso, fíjense ustedes. Este era el objetivo de la charla, mostrarle la mayor cantidad de casuística para que por ahí no se cometan errores o no tengan las complicaciones. ¿Sí? Este tercero se lo quisieron extraer. El colega le dijo, ¿cómo hiciste? No, hice una pequeña incisión y con el elevador me desapareció la muela del juicio. Entonces pedimos combín, panorámica, combín, corte frontal. Ahí estamos viendo dónde está posicionado. En un corte horizontal, fíjense cómo está el tercero. ¿Y cómo está la mucosa sinusal? Que en el seno izquierdo está un seno limpio, en el seno derecho ya está poliposa. Entonces hicimos incisión amplia, hicimos osteotomía como para hacer un levantamiento de piso de seno, se extrajo por allí el tercer molar, se hizo un barrido, fíjense ustedes, de la mucosa sinusal,
Y lo que ustedes están viendo aquí es la pieza dentaria y el alveolo de ese tercero. Se ve que el colega aplicó una fuerza muy, muy profunda, muy fuerte, y fracturó y lo envió también al seno. Esto es lo que extraje del seno maxilar. ¿Está? Por eso, ¿cómo o por qué? ¿Por qué? Por todas estas situaciones que pueden darse, tumores, quistes. ¿Y cómo? Con un buen diagnóstico, diseño de una buena incisión, una buena técnica quirúrgica para lograr todo esto. Bueno, el diagnóstico clínico radiográfico a través de una panorámica periapical y una combin. Esto tiene que ser regla, chicos. Y bueno, ahí tienen la periapical, que tiene que ser perfecta. No podemos sentar al paciente a las 7 de la tarde con una radiografía periapical no revelada correctamente, donde no se ven las raíces, y pretender hacer una extracción más allá que sea vertical, sea mesioangular, sea horizontal. La panorámica, esta paciente de 80 y pico de años de edad, nos la derivan para que le hagamos la extracción de los terceros. Y acá yo siempre le digo costo-beneficio. No el costo económico, el costo de abordar en rama a la edad esa, con la posibilidad altísima de lesionar, porque está a la altura de la espina de Pix. No, la conducta acá es expectante. Fíjense esto, ¿sí? Paciente de 22 años de edad, hija de un médico amigo, la derivan para que le hagamos las extracciones de la de arriba, que es primer molar, segundo molar, tercer molar y cuarto molar. Cuando le hablamos de la pérdida de la sensibilidad, de posibilidad de fractura, no, doctor, no me toque. Miren del lado izquierdo, ¿sí? A ella se le pedimos también, por supuesto, tomografías y combin, y ahí tienen ustedes los distintos cortes. Esta era una paciente que tenía poliquistes, el síndrome nevovasocelular, que en nuestra cátedra atendemos muchos casos. Fíjense en un corte frontal cómo se ve el retenido con el proceso quístico y cómo está ocupado el seno maxilar del lado derecho. Ahí tienen el diagnóstico de la 3D en un corte sagital. Fíjense, esta era la paciente, hija de este médico amigo, donde se ve el segundo y el tercero retenido. En cortes frontales, acá está señalando el puntero, la relación que guardan las raíces con el dentario, la basilar muy finita, que si aplicamos una mala fuerza se puede fracturar. Y bueno, tenemos las incisiones. Si van a extraer un tercero inferior, hagan incisiones amplias. ¿Sí? Quien les habla hace un descenso por distal del segundo. También he realizado en el mismo paciente incisiones por distal del segundo, por mesial del segundo, por mesial del primero. Cada una de estas tiene sus ventajas. La que pongo en práctica yo, no quiero decir que sea la mejor, después de haber hecho regional, infiltrativo en fondo de surco, esperar unos 10, 15 minutos, la que me ha dado esta es una buena cicatrización posoperatoria si es que no se sueltan los puntos. La de Ries Centeno, que es con descarga mesial, en mesial del segundo, mesial del primero, en el posoperatorio, como el paciente no se puede cepillar, generalmente hay acúmulo de alimento y placa bacteriana, entonces la cicatrización está retardada. Y estas dos incisiones también las puse en práctica en el mismo paciente. De un lado hice la extracción con un colgajo de Ries Centeno y en la otra con la que pongo en práctica. Y en la generalidad, salvo que el tercero esté con retención muy baja, practico esta. Si no, me hago la incisión de Ries Centeno. La que he practicado en muy pocas ocasiones es la de bolsillo, porque siempre terminamos enganchando con la turbina y si no tenemos un buen separador, el colgajo. Y eso redunda en el posoperatorio de nuestros pacientes, que es, por supuesto, muy ruidoso. Y ahí tienen ustedes la que yo pongo en práctica, ¿sí? Va desde distal hacia mesial, ¿sí? Termina en distal del segundo molar. Lo que yo debo preservar es este triángulo, chicos. ¿Por qué? Porque viene allí, ahí, en forma inmediata, el lingual. Si yo voy a hacer una odontosección y me paso a este sector, lo más probable es que lesione el lingual. Por eso tenemos que tener un buen diseño de la incisión y saber en este chip qué es lo que tenemos que hacer.
Doctor, usted opera apenas lo ve al paciente, nunca. Al paciente lo suelo ver una vez, dos veces. Las cirugías las hago en la mañana, donde el paciente está descansado, donde quien les habla está descansado. Y si surgiera algún tipo de problema, está el resto del día para solucionarlo. Porque vieron que siempre en la noche es donde pasa todo. Entonces el paciente tiene el número de teléfono, el número de celular, cualquier cosa me llama. Y entonces hacen la incisión. Y acá lo que ustedes están viendo es que mantengo con la espátula protegiendo el lingual. Ahí lo ven. Hago la odonto, hago la osteotomía y hacemos la extracción aplicando la fuerza. No se olviden de hacer nunca osteotomía distal, porque si yo aplico esta fuerza, puede ocurrir que se me fracture la mandíbula en la zona del ángulo goniano. Y ahí tienen ustedes la sutura. Acá tenemos otra cirugía. Acá está más claramente la incisión desde distal a mesial. Bajamos, fíjense, de colado. Estoy protegiendo el lingual. Y ahí aplico la fuerza para poder hacer la extracción. Nunca se olviden, a veces se me escapa el elevador. Lo que suelo hacer es una pequeña cuña, una pequeña fosa para que se clave el elevador y no se me escape y vaya y, por supuesto, lesione tejido blando. Ahí tienen ustedes el alveolo. Se hace 3 puntos de sutura. Puntos o sutura que se retira aproximadamente a los 12, 15 días. Ahí tienen otro caso. Fíjense ustedes. ¿Cómo o por qué y cómo? Paciente de 82 años de edad. Miren la atrofia mandibular que tiene. Un tercer molar que sufre un proceso de caries, se le hinchó la cara, donde hay que ser lo más conservador posible en la osteotomía, con el riesgo de que se fracture la mandíbula. ¿Por qué esperar? Miren la clínica. ¿Está? Entonces, todas estas situaciones hay que manejarlas, colegas, amigos, hay que tenerlas muy en cuenta. Tercer molar horizontal. No hay que pretender sacar este tercer molar completo. Hay que pensar en hacer la odontosección. Hay que ver cuál es la distancia que está el dentario para que en la odontosección no lo lesionemos y el paciente me quede con parestesia. Todas esas situaciones las tenemos que tener presentes. Fíjense, realizamos la odonto, ¿sí? Sacamos la corona y esta es la fosita, acá le estoy señalando con el puntero, donde el elevador bandera lo clavo, ¿sí? Lo introduzco en la fosita y hago el movimiento de atrás hacia adelante, haciendo punto de apoyo en esta situación. Entonces, la raíz que ya vi, que está fusionada, lo vi en la radiografía panorámica, lo vi en la COMBIN, esto me va a facilitar que haga la exodoncia de la pieza dental. Este es otro de los casos que siempre presento, donde al paciente le querían sacar el segundo, le querían sacar el primero, y que de este molar iba a subir solo. Acá no amerita crítica si la endodoncia está bien o está mal. Clínicamente, estas dos piezas dentarias estaban correctamente hacía mucho tiempo, ¿sí? Entonces, acá observo en la panorámica, miren cómo hace una pequeña comba o concavidad. Esto me hace presumir de que ese tercero me está empujando el dentario, que pasa entre las raíces. Entonces, solicito COMBIN. Si yo lo hubiera hecho el abordaje solo con la panorámica, hubiera extraído el segundo, porque por lo que veo acá, en un solo plano, está por debajo del segundo. ¿Está claro? Entonces está por fuera de la arcada dentaria. Ya estoy pensando que el abordaje lo voy a hacer por vestibular. Fíjense en la COMBIN, cómo se ve la relación de ese tercero, ¿sí? Y entonces con separadores, buena anestesia, se comenzó a hacer la osteotomía en forma centrífuga, ¿sí? Y acá tengo que tener cuidado cómo aplico las fuerzas del elevador para no seccionar el dentario. Y así fue, donde ustedes pueden percibir en esta imagen, este es el dentario, chicos. Este señor pasaba entre las raíces de ese tercer molar, lo cual el paciente no quedó con pérdida de la sensibilidad. Siempre le ocurre, y bueno, hay que hacer un buen diagnóstico. También le expliqué que podía ocurrir, puede suceder,
Pero bueno, en el diagnóstico, el diseño de la incisión, la osteotomía, los movimientos, tienen que ser delicados para que no ocurra. Pero bueno, acá también juega mucho la suerte. Vamos a hacer la extracción del 48. Fíjense, las incisiones, quien les habla, la tiene protocolizada. Cuando sabemos lo que vamos a hacer y cómo, prácticamente no existen complicaciones. Ahí se hizo una muesca, acá lo están viendo, donde se engancha con el elevador para subir y se hizo la odontosección. Exodoncia del 48 y el 47. Fíjense ustedes, se traza la incisión. Acá estamos viendo el tercero. Entonces, primero extraemos el tercero. Y acá está bien graficado lo que le expliqué con anterioridad. ¿Sí? Acá hago la odonto en el tercero. Como me queda la raíz de ese tercero, le hago la muesca. ¿Para qué? Para aplicar el elevador acá y traer hacia adelante, por supuesto, la raíz de ese tercero. Saqué la corona, ahí está la muesca, apoyo, ubico el elevador bandera, hoja de Krayer número 14, y lo traigo hacia adelante. ¿Ven? Miren la profundidad de la muesca, como para que no se me escape y lesione los tejidos. No hay sangrado prácticamente, porque me tomo el tiempo para hacer 3 anestubos, como mínimo. 3 anestubos. El paciente también le explico, ¿le duele? Sí, doctor. Entonces, siempre hago punción por lingual a la altura de los premolares del lado opuesto. Si el paciente no siente nada, o sea, si siente ahí, le duele. Y si lo hago del lado donde está anestesiado y no siente nada, él ya tiene punto de referencia si está anestesiado o no. Entonces, esos son puntos que debemos tener muy, muy presentes. Ahí se extrajo, me queda el segundo molar, y ahí se extrae el segundo molar, la sutura correspondiente. ¿Sí? Fíjense ustedes, segundo molar, el tercer molar, y ahí está la muesca o cavidad para ubicar el elevador y llevar este remanente radicular hacia adelante. Ahí tenemos otro caso, ¿sí? Fíjense cómo se trabaja. Por supuesto, siempre trabajo con campo, ¿no? Que es lo que siempre le digo. Y por la anestesia, fíjense que prácticamente no hay un sangrado. Y lo que estoy haciendo es viendo directamente el campo, lo cual me permite trabajar sin ningún problema. Fíjense ustedes el segundo molar. El segundo molar, acá, por la extracción, corro el riesgo de fractura. Corro el riesgo de pérdida de la sensibilidad. Entonces, en este caso, primero extraje la corona del tercero. Ahí lo ven. Segundo, hice la odontosección del segundo. Extraje la porción coronorradicular distal de ese segundo. Luego la porción coronorradicular mesial de ese segundo. Y finalmente extraje la raíz del tercero. Está todo planificado, lo cual en eso uno le puede llevar 30 minutos. ¿Sí? Fíjense ustedes, acá le habían extraído el segundo, perdón, el primero, y el segundo estaba retenido, que guardaba una estrecha relación con el dentario. Le dijeron que este tercero iba a subir, o segundo, perdón. Muy bien, tenía ya complicaciones, se lo extraje con cuidado, fíjense, y esto que ustedes ven allí es el dentario. Esto que ustedes ven allí es el dentario. Fíjense el espesor que tiene. 3 milímetros aproximadamente. Por supuesto que hay que hacer fuerzas ligeras, sin hacer mucha presión, para que no se me fracture y evitar lesionarlo a ese tercer molar, perdón, a ese dentario. Miren, este es un accidente o complicación. Quisieron sacarlo sin hacer odontosección, fracturaron la corona, trabajaba solo el colega y se fue a la zona de piso de boca. Miren. Entonces, a este paciente le tuve que extraer por vía extraoral el tercero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había hecho una pequeña boca de fístula, entonces ahí hicimos campo. Esto es lo que se veía en este estudio radiográfico, fíjense ustedes, ¿sí? Por debajo de la línea oblicua interna,
debajo del miloyoideo. ¿Y cómo pasó, Doc? No, dice, apliqué la fuerza, se fracturó el balcón del miloyoideo y se le fue abajo. ¿Y te estaba ayudando a alguien? No, estaba solo. Es complicado. Entonces, le hicimos anestesia. ¿Ven? Campo. Y acá hay que tener en cuenta los reparos anatómicos, que es lo que mencioné al comienzo, ¿no? Por acá viene el Jaffé, que es rama del facial, ¿sí? Nunca podemos hacer una incisión sobre la basilar, porque ahí pasa este señor, Jaffé. Entonces, un centímetro por debajo de lo que es la basilar, hacemos la incisión, piel, celular subcutáneo, y entramos con una tijera de Metzenbaum o con una pinza hemostática para no lesionar, haciendo divulsión, ¿sí? Es lo que empecé a hacer aquí hasta que me aparece el remanente de ese tercero, ¿ven? Y lo tomo con la misma pinza. Y luego realizamos la sutura. Por supuesto, es un accidente y un accidente, una complicación y también. Pero ahora, no tomé los recaudos para que alguien me separe, para que alguien me aspire con una bomba de alto vacío, ¿sí? Y tuvo como 5 horas para hacerle esto y se fue a piso de boca. ¿Me podría haber ocurrido a mí? Sí, también. Pero en ese mare magnum, donde nos manejamos a veces, tenemos que tener todo, 2 separadores, por lo menos un ayudante, una buena bomba de alto vacío y todo el instrumental necesario. Farabeu, un buen decolador, una buena pinza hemostática, ¿sí? Todos esos elementos los debemos tener muy en cuenta. Y bueno, por supuesto, fractura de maxilar inferior. Esta paciente la vimos en la cátedra, le trajeron el tercero, por supuesto que se lo extrajeron, pero le fracturaron la mandíbula. Y es, en este caso, paciente de escasos recursos. ¿Qué hicimos? Un vendaje de Barton a la abuela, porque no ameritaba hacerle una placa. ¿De dónde iba a sacar para ponerle una placa de titanio? ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones hay que preverlas. Seguramente a la nona le dijeron, mientras no te moleste, déjalo, y le ocurrió a los 84 años. Le molestó el tercero, se lo sacaron y le fracturaron la mandíbula. Todas estas situaciones hay que manejarlas, chicos. A este paciente también le trajeron el tercero sin hacer la odontosección. ¿Está? Entonces le fracturaron la mandíbula. Pido Combin, miren la fractura, por supuesto, tenía sangrado, pérdida de la sensibilidad. Miren la oclusión. Y a este paciente lo tuve que operar bajo anestesia general, intubado por nariz, ¿está? Donde en esta situación le colocamos arco superior, arco inferior, y lo que ustedes bien saben, se le hizo un bloqueo intermaxilar para llevarlo a su oclusión habitual. Y después hicimos el abordaje en el foco fracturario, que es lo que ustedes ven acá abajo a la derecha. Bueno. Fíjense ustedes, el cabo distal montaba el cabo mesial. Y acá le coloqué una placa de titanio y ahí tienen ustedes la oclusión. Por supuesto, ahí está el postoperatorio. Le retiré los arcos vestibulares. Y ahí está el control postoperatorio a distancia, donde ya hay neoformación de tejido óseo. Hoy por hoy, si el paciente puede, colocamos los tornillos IMF en cantidad de 4 superiores, 2 superiores, 2 inferiores. Hacemos el bloqueo intermaxilar con goma. Lo llevamos a la oclusión, ¿sí? Y por supuesto, le colocamos la placa de titanio, le sacamos las gomas y por supuesto le sacamos los tornillos, que son como microimplantes, por decirle así, y el paciente ya se va abriendo y cerrando la boca. En este caso, siempre el retiro de los arcos vestibulares es medio traumático, porque retirar el alambre desgarra, pero después lo vemos en el postoperatorio a distancia. Si hace un buen cepillado, el paciente tiene una buena recuperación gingival. Y ahí tienen otro paciente con fractura. Aquí estamos haciendo el abordaje para fijar los tornillos. Ahí tienen ustedes la placa. Por extracción,
del tercer molar. Bueno, no voy a hablarles de hemorragia, voy a ir más rápido. Ahí les muestro el caso. Esta era una paciente que tomaba cardioaspirina, ¿sí? Y que por supuesto me hizo un coágulo sobreagregado y este hematoma. A estos pacientes, por lo general, hay que citarlo un día donde no haya nadie en la sala de espera. Porque a veces llega y uno le dice, ¿cómo le fue? Mire, doctor. Y están todos sentaditos mirando y empiezan a irse detrás de cada uno, se van. Pero bueno, ahí hay que hacer remoción del coágulo. Esta paciente no me llevó el apunte y no dejó la cardioaspirina. Entonces, bueno, después la tuvo que dejar, remover el coágulo sobreagregado, hacerle morder una gasa. Ya aprendimos de que a veces esa gasa la podés embeber en ácido tranexámico, tranexámico, y entonces hay una liberación de fibrina y hace de que deje de sangrar. Ahí tienen ustedes procesos quísticos bilaterales, donde se hace el abordaje, eran queratoquistes. Y ahí tienen ustedes los controles. Un segundito. Voy a dejar de compartir. Fin de la presentación. Para adelantar un poco esto, así le muestro la extracción de los otros elementos. Doctor, mientras busca su presentación, hay sí. Una pregunta que decía, ¿qué síntomas tiene la fractura del maxilar? Debe ser en el casito anterior, me parece, o los dos casos de fractura. Y después había otra pregunta que ya le digo, que la estoy buscando. ¿Qué tipo de anestesia hacía en el caso de el tercero que se había ido a piso de boca? Ah, muy buena la pregunta. Si quieren podemos hacer un impasse, yo porque quería terminar con todo, pero no tengo problema, chicos. Si querés, Flor, podemos ir respondiendo esas preguntas. No sabía si quería al final o ahora. No tengo problema, es interesante lo que preguntan. La anestesia cuando se va a piso de boca, la que hice el abordaje por piel, que fue ese resto remanente de tercero, hice anestesia en piel y hice anestesia en piso de boca. Los otros que tuvimos que trabajar bajo anestesia general, cuando quien les habla hace anestesia general, no la hago yo, sino lo interno del paciente le hace anestesia general, siempre hago anestesia local con el anestubo para que el vaso constrictor me genere un campo limpio y exangüe. En el caso de la fractura, cuando se produce la fractura del maxilar, en ese paciente que le mostré que lo hicimos bajo anestesia general, también hice anestesia en el foco fracturario, hice regional, porque generalmente después en el postoperatorio, cuando el paciente se va despertando, ya tiene corticoide hecho y tiene analgesia hecha por vía, de manera tal de que el paciente cuando se despertó, ese también es un protocolo que usamos en la cirugía ortognática, en el tratamiento de la anomalía de los maxilares. Entonces, en esa situación es lo que hacemos. Siempre que se trabaje con anestesia general, y a lo mejor ustedes también lo hacen, siempre hagan anestesia local por el vaso constrictor que le va a permitir trabajar en un campo limpio y exangüe. No sé si hay otra pregunta. Acá estoy viendo que hay 77, Flor. Si vos querés que paremos 5 minutos y hagamos las preguntas, yo se las voy respondiendo, no tengo problema. No, más o menos yo he estado mirando y eran esas. No son preguntas, ¿no? Quédese tranquilo. Perfecto. Si no, yo me pongo Gracias. A revisar. Gracias. Ahí vemos, vamos a entrar en lo que es caninos superiores, la extracción, vamos a ir un poquito más rápido, tratando de no pasarnos para que no se vayan retirando. Es un canino superior del lado izquierdo retenido, y se ve en 3D. Acá vemos la retención hacia palatino, donde siempre interactuamos con los ortodoncistas. Esto se puede retener, y esto está en el libro de Raspal, donde ustedes pueden ver las distintas... los distintos tipos de retenciones de los caninos superiores,
que a veces, por indicación ortodóntica, amerita la liberación. Y nosotros debemos determinar cuál es la vía de abordaje para liberar esos caninos. Y en esto tenemos muchos problemas a veces, porque si el canino está ubicado por vestibular, a veces desde el punto de vista de la tracción, muchas veces en la tracción pierde la tabla vestibular. Entonces muchos de los ortodoncistas aconsejan la liberación por palatino, pero si el canino está posicionado por vestibular, es muy difícil sortear el incisivo lateral o cómo esté posicionado ese canino. Por eso es importante, nunca se olviden, la combin, chicos. Él tiene la exodoncia de un canino superior del lado derecho, ¿sí? Que hay ausencia. Entonces vemos el decolado. Y otra de los tips que les puedo dar, si bien la inervación del canino es por vestibular, muchas de las veces cuando determino con el diagnóstico de que el canino está ubicado por palatino, solo hago anestesia por palatino. Porque ustedes saben que en el sector antero superior el depósito anestésico es muy doloroso. Es muy doloroso. ¿Y cómo hace para pasar la sutura? Y la paso por el espacio interdentario. Y curiosamente el paciente no refiere dolor. ¿Sí? Son tips, son detalles que también tienen que tener en cuenta. Esto que ustedes ven aquí son puntos de tracción. A veces mantengo con punto de tracción, lo paso por los espacios interdentarios, ¿sí? Y me lo mantiene. Y protejo el colgajo con una espátula ancha, por ejemplo, para evitar lesionarlo. Ahí tiene la exodoncia, la odontosección y, por supuesto, la sutura correspondiente. Ahí tienen la pieza operatoria. El abordaje vestibular, tenemos que ser lo más conservador posible, y tenemos los distintos tipos de colgajo. ¿Sí? Hay profesionales que hacen una pequeña incisión y pretenden a través de eso retirar el canino y terminan lacerando el colgajo, produciendo mortificación del mismo, sangrado, un postoperatorio demasiado ruidoso. Entonces, fíjense ustedes, en esta técnica de diagnóstico, la técnica de Clark, donde se ponen las dos radiografías en el mismo lugar, tenemos la distal y la mesial, y eso lo saben, si me sigue el tubo, está por el palatino, si se aleja del tubo, está por vestibular. Esa es una técnica que, más allá de que si tienen pacientes, porque trabajan en un dispersario, trabajan en un centro hospitalario, es una técnica que me permite determinar si la posición de ese canino está por vestibular o por palatino. Fíjense, está ubicado entre ambas piezas dentarias. Entonces, quien les habla le hace morder una gasa. Esto es separador estático, ¿sí? Y fíjense ustedes, comienzo con una osteotomía muy suave para no seccionar la raíz de este incisivo lateral y de este premolar. Y verticalmente hago odonto para separar y sacar, por supuesto, la porción coronaria. Y acá ustedes ven, me queda la raíz y ahí vuelvo a colocar la fosita, la vuelvo a tallar para aplicar el elevador y que no se me escape y esté patinando cada 2x3. Y fíjense ustedes, ahí está bien demostrativo de cómo aplico el elevador para poder traer hacia abajo y adelante ese resto radicular. ¿Sí? Ahí tienen el vendaje compresivo. Y fíjense, ya ese tercero había dejado ese canino había dejado prácticamente la impronta en cuanto a la reabsorción de ese premolar y había dejado la impronta en lo que era allí el incisivo lateral. Miren, acá tienen la extracción de otro canino, que su raíz guarda una estrecha relación con lo que era el seno maxilar. Entonces se hacen colgajos amplios. No escatimemos. Esto no es una venganza, chicos. Esto es para que trabajen cómodo, para que sorteen el problema de los elementos vecinos al elemento problema. Y ahí tienen ustedes la extracción. Y esto que ustedes ven allí es el seno. Esto es membrana sinusal. Que no me tengo que preocupar si se comunicó con el seno. ¿Por qué? Porque acá se va a formar el coágulo y, por supuesto, va a obliterar esa comunicación. Doctor, ¿usted no hace relleno? Yo no hago relleno. En ese caso, no hago relleno. Hay muchos que hacen relleno
porque es unos pesitos más que le pueden cobrar al paciente, pero no es así. El mejor elemento obturatriz en esta situación es el coágulo del propio paciente. Se hace la sutura y ahí tienen todo correspondiente. Fíjense ustedes, hay algo que hay que tener en cuenta. Al mejor cazador se le escapa la liebre, como dije yo. En este caso el cazador fui yo, ¿sí? Es decir, se me escapó la liebre. ¿Por qué hago tanto hincapié en el diagnóstico? En esta combin, fíjense cómo está posicionado este canino. En este corte sagital, fíjense cómo está posicionado el canino. En este corte horizontal, fíjense, denota que está por palatino. Y en este tengo mis dudas. Es el mismo paciente. La pregunta que ahora yo le hago a ustedes, ¿cuál sería la vía de abordaje de este señor? Sabiendo que el 80% de los caninos superiores se retienen por palatino. El 80%. El otro 20% se divide entre vestibular y palatino y hay un 10 o un 5 que se retienen por vestibular. La pregunta que les digo a ustedes, ¿por dónde abordarían ustedes para hacer la extracción de este canino? Piénsenlo, estudien las radiografías y ahora yo le doy la respuesta. Yo lo abordé por vestibular. Porque hay algo que hay que tener en cuenta, que es la clínica. De la clínica partimos y a la clínica volvemos. Cuando yo hago palpación, aquí, arriba, había un ligero aumento de volumen, que no se veía por palatino. A pesar de que la imagen tomográfica me lo marcaba francamente por palatino. ¿Sí? Tengo dos casos documentados así, donde abordé por palatino y estaba por vestibular. Y bueno, tuve que suturar de los dos lados. Entonces, fíjense, acá no hice una incisión de Neumann. Hice una incisión de Parch o una incisión de Basmu. Y ahí está el señor canino. ¿Está? Como había un ensanchamiento del saco, que ustedes lo ven acá, que este elemento puede originar un quiste dentígero o un queratoquiste. Por eso, ¿por qué y cómo de la extracción de los elementos retenidos? ¿Sí? Fíjense, ahí está la extracción y ahí tienen ustedes la sutura. Acá tenemos 3D. Fíjense ustedes la importancia que tiene. Este canino estaba ubicado cerca de fosas nasales. Pero con 3D me determina la vía de abordaje. Acá también hice una incisión de Basmu. Basmu, sin hacer una de Neumann. Y donde, por supuesto, se hizo, como ustedes ven, la osteotomía. Ahí está el elevador. Se hizo la sutura sin ningún problema. ...25 retenidos. ¿Sí? Con estos casos se van a encontrar muchos. Era una paciente de 42 años de edad. Fíjense ustedes. Premolar retenido. Canino retenido. Y un odontoma. ¿Sí? Ese odontoma le había impedido la erupción de estos dos elementos en su momento. 11, 13 años el canino. Y alrededor de los 12 años el premolar. ¿Sí? Y ahí le habían hecho un puente. Fíjense, un mérimo. Bueno, le hicimos la extracción bajo anestesia local, bien anestesiado, y fíjense la extensión del colgajo. ¿Sí? En un campo exangüe, en un campo limpio. Ahí aparece el odontoma complejo. Usted tiene odontoma compuesto, odontoma complejo. Extraje el premolar, esto que ustedes ven allí que estoy señalando es la membrana sinusal, ¿sí? Perforada. Extraje el odontoma, ¿sí? Y ahí pueden ver el canino retenido. También extrajimos el canino retenido, suturamos, y después al tiempo la paciente no quería usar prótesis removible. Ahí tienen las tres piezas operatorias, canino premolar y el premolar que estaba ya en no muy buenas óptimas condiciones, el odontoma. Y fíjense ustedes, esta era la situación en la que vuelve la paciente. ¿Sí? Seno bien neumatizado,
Entonces ya estaba todo en el armado y en el plan de tratamiento. Hace muchos años empezamos a usar el plasma rico en plaquetas, que seguramente muchos de ustedes han sido alumnos nuestros. Empleamos y usamos hueso de hemo derivado con un altísimo porcentaje de éxito, yo diría con el mejor, sin la necesidad de usar hueso de afuera, como el bayos, que estaba muy condicionado. En este caso, como el hueso de hemo derivado salía como trasplante, ahora creo que se ha legislado y se permite vender como, digamos, producto farmacológico sin necesidad de llenar todo entre el INCUCA y todo, que en algún momento lo tuvimos que hacer nosotros. Digo nosotros por todo el equipo de la cátedra que lo hemos usado, lo hemos empleado mucho también en la especialidad y ahora lo volvimos a emplear. Hemos empleado muchísimos materiales de relleno y biomateriales, pero en mis manos el que mejor resultado ha dado es el hueso de hemo derivado. Y lo digo con mucho orgullo porque también pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba y compite con varios lugares del mundo, ¿sí? Bueno, en este caso hicimos el injerto, ¿sí? El levantamiento, colocamos el PRP, plasma rico en plaqueta, suturamos y fíjense ustedes lo que se logró, la reconstrucción de ese seno maxilar, así vino, después de haber hecho las extracciones de los retenidos, y ahí tienen ustedes lo que se logró con el levantamiento del piso de senos. Y a los 6 meses pasamos a colocarle los implantes. Y como podrán observar, y es lo que siempre decimos, siempre nos manejamos con puntos de tracción. Esto nos hace un, digamos, un manejo más delicado y suave del colgajo. Tiene su incidencia en el posoperatorio. Y acá volvimos a rellenar y a reconstruir la porción vestibular con hueso liofilizado de banco, hueso en polvo. Y ahí tienen ustedes los 4 implantes colocados, después el colega le hizo la reconstrucción protésica. Camino superior, liberación. Ahí tienen ustedes. Este elemento le había generado reabsorción radicular, entonces con la gente de ortodoncia. Y en esto hay que tener muy claro algo. No escatimen en llamar por teléfono. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es lo que harías? Y acá, por tener reabsorción radicular, el incisivo lateral, lo que se planificó es la extracción del incisivo lateral y la tracción, liberación y tracción del canino. ¿Ven? Se extrajo el lateral, ahí está el abultamiento por palatino, entonces se liberó el canino, ¿sí? Es lo que hacemos nosotros. A veces la gente que hace ortodoncia asiste a la cirugía y en ese instante, después que reposicionamos el colgajo, le pega el brazo. Pero en estos casos nosotros liberamos bien a nivel óseo y mucoso y empaquetamos gasa iodoformada. Y siempre el colega o la colega debe pegar el brazo dentro de la semana de haber hecho la liberación de ese canino. Así se van y por supuesto. Fíjense, liberación de los caninos superiores por vestibular, y es lo que le manifesté con anterioridad. Se liberó por vestibular, pero en la tracción, que si bien fue bien ubicado el canino, miren cómo ha ido perdiendo la tabla vestibular, y bueno, y a veces queda en unas condiciones muy débil, con gran parte de pérdida de la tabla vestibular. Se tiene en otro caso de otros elementos, ¿sí? Donde se hace la extracción de uno, se libera el otro. Y en esto también hay que tener en cuenta algo, chicos. Nunca le libero un canino a un paciente si no viene con la ortodoncia puesta. Porque nos ha sucedido, y digo, nos ha sucedido a todo el equipo, que a veces liberamos el canino y viene el año, 2 años para que se lo extraigamos, nunca se hizo la ortodoncia. Si viene, me dijo el doctor que me lo libere. Bueno, la liberación tiene que venir por escrita. Siempre por escrito. El ortodoncista debe indicar la liberación o la extracción. Y en ello poner si realmente está, o si no, llamamos por teléfono, no hay ningún problema. Fíjense, ahí está liberado.
Y este es un paciente que después vino a los 2 años a extraerse ese canino. ¿Y por qué y cómo? ¿No? Esta es una situación de una paciente de 22 años de edad. Un colega que hace también cirugía, ortodoncia, endodoncia, prótesis. En un caso así de esta situación es complicado, porque le quiso liberar el central, hacerle esto, le puso ortodoncia, que, y bueno, después le extrajo los elementos. Y era una paciente que no se quería sonreír porque tenía un déficit óseo importante aquí, como se lo voy a mostrar, fíjense, le pedí Convin, ¿sí? Entonces, miren ustedes, acá hay pérdida ósea muy manifiesta, pérdida de la tabla vestibular. Entonces, cuando la vi a la paciente, que lloraba, por supuesto, la derivé a un excelente ortodoncista para que iniciara el tratamiento de ortodoncia. Por eso en todo esto hay que tener una buena planificación. No todas las extracciones son simples, no todo manejamos las técnicas quirúrgicas y si hay alguna complicación debemos resolverla, ¿no? Bueno, acá lo que hice fue reconstrucción del sector anterior con injerto de mentón, donde le coloqué 2 implantes, ¿sí? En este caso fueron 2 implantes importados. Fíjense, el plasma rico en plaqueta. Acá le saqué el chip de mentón, que muchos colegas dicen, no, se te va a ir el mentón hacia atrás. No se va el mentón hacia atrás, absolutamente para nada. Colocamos los 2 implantes, retiré el mentón, coloqué hueso liofilizado de banco, hueso de hemoderivados, y arriba puse el injerto bicortical de mentón, ¿sí? Haciendo una reconstrucción. Acá seccionamos el periósteo para que tenga extensibilidad y me cubra todo eso. Se puede o no poner membrana, hay gente que pone membrana. He hecho muchos trabajos donde solo el periósteo, que me resultó una excelente membrana, me generó la reconstrucción. Y después el profesional le hizo, por supuesto, la restauración de la parte prótesis. Bueno, maxilar inferior, que no son tan comunes, pero hay que tener muy en cuenta este reparo anatómico, que es la emergencia del mentoniano, que siempre hace un asa anterior de 3 o 4 milímetros y emerge hacia atrás y arriba. Y acá vamos a mostrar un canino inferior. Fíjense ustedes, se hace un deslobbing hacia el fondo de surco y luego se extrae el canino y la sutura correspondiente. Y bueno, estamos acercando hacia lo que sería el final. Esto, a veces cuando uno pide la valoración cardiovascular, el pediatra le dice que el doctor Bachur se lo haga con anestesia local. Y yo siempre le digo, bueno, dígale al doctor que el pediatra que lo haga él con anestesia local. Acá tenía este niño de 7 años los centrales retenidos por elementos supernumerarios. ¿Sí? Ahí ven ustedes los estudios radiográficos, radiografía oclusal, radiografía periapical. Acá pedimos Convin, donde hay que determinar cuáles son los elementos a extraer y cuáles son los elementos a liberar, ¿sí? Entonces, esto lo hicimos bajo anestesia general, donde también asistió el ortodoncista, ¿sí? Y fíjense ustedes, ahí están los centrales y ahí están los supernumerarios. Ahora que me diga el pediatra si esto se puede hacer con anestesia local en un paciente de 7 años de edad. Ya cuando le vamos a colocar la anestesia, ya el paciente niño empieza a gritar, y eso sí sería iatrogénico, porque el niño empezaría a gritar, no nos quiere ver nunca más. Entonces, como asistió, ahí le estamos haciendo la extracción. El ortodoncista pegó los botones para comenzar a hacer la tracción en el posoperatorio. Y ahí nosotros realizamos la sutura, ¿ven? Y extrajimos 2 elementos supernumerarios. Acá también, este es otro paciente niño, se lo intubó por boca, bajo anestesia general. Sí, porque a veces también el odontólogo que hace odontopediatría dice, no, el niño está bien motivado.
Y no es lo mismo cuando van a hacerle una obturación que le dice, vení mañana, te voy a poner la estrellita, y le trabajan con, que hacerle una incisión, hacerle la anestesia local. Y yo hablo desde la experiencia, ¿no? Yo, pacientes niños que lo veo una o dos veces, el papá dice, bueno, lo intentemos. Y no saben la cantidad de veces que les habla, lo intentó. Y una vez hice la anestesia a los gritos del niño, cuando trazo la incisión, que la mamá quería estar al pie del sillón, en la banqueta, le agarraba el pie, hizo una lipotimia a la mamá, el papá escuchaba el grito, se fue de la sala de espera, el niño gritaba, alzando a la mamá porque tenía lipotimia, y realmente es un cuadro desgarrador. Entonces directamente, quien les habla, lo interna el paciente a la mañana, le pido valoración, le hacen la valoración en la clínica, lo opero a lo mejor a las 13, 14 horas y a las 18 se va sin ningún problema. Se durmió en los brazos de papá o mamá y se despertó estando papá y mamá o mamá y ningún problema. De ahí del quirófano lo suben a la habitación y el hábito que tenemos que tener nosotros es no retirarnos del quirófano hasta que el niño no se despierta o nuestro paciente se despierta y luego ir a visitarlo a la habitación. Ahí va el pediatra le decimos lo que le hicimos al paciente, el pediatra le damos las indicaciones de qué antibiótico, a veces el pediatra sugiere, generalmente es un residente que está en el sanatorio, sugiere un antibiótico en particular, y quien les habla nunca discute. Bueno, si a usted doctora o doctor le parece, ustedes manejan mejor y así también, porque bueno, lo hacemos sentir mejor al médico, porque a veces el médico nos subestima y eso es un problema que tenemos durante años, ¿no? Ah, el dentista, así medio en forma peyorativa. Entonces nosotros tenemos que hablar también con propiedad, ¿sí? Y de esa manera también al respeto a nuestra profesión y hacemos respetar nuestra profesión, ¿sí? Bueno, acá tenemos premolar inferior, donde se hace la extracción, y 47 retenidos. Bueno, hay muchísima casuística en todo esto. Y yo lo que voy a hacer es para, si me permiten, ir cerrando esto sin, por supuesto, lograr terminar con todo, porque uno a veces se entusiasma y por supuesto que no podemos hacer un cierre. Voy a compartir de nuevo la pantalla para que no se me enojen, porque son las 12:03 y deben estar con mucho apetito. Y nosotros hablando de cirugía. Bueno, ahí se ve. Bueno, tenemos las conclusiones en cuanto a la extracción del tercer molar. Es un acto quirúrgico y yo hago hincapié en el tercero porque son las patologías más comunes y las que más problemas nos traen, ¿no? Debemos vigilar al paciente durante los primeros días tras la intervención quirúrgica. Las complicaciones del tercer molar inferior son mayores a las del superior. La mayoría de los pacientes, bueno, tienen la enfermedad, traen todos los problemas y tienen patologías de base frente a esto. Y bueno, siempre damos prácticamente la misma conclusión. Debemos hacer siempre historia clínica, siempre el interrogatorio, la observación, la inspección, la palpación, los estudios complementarios en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Y algo que tiene mucho valor en todo esto es el rapport que tenemos con nuestros pacientes. Este fue un pitufo que operé bajo anestesia general, que siempre le hacía el pato Donald antes, y cuando se durmieron, yo lo dormía, le agarraba la mano, y apenas se despertó, lo primero que hizo fue gritar Ricardo, y me abrazó, así como ven, y la imagen esa la tomó una enfermera dentro del quirófano, esto fue en la Clínica del Sol, lo cual realmente yo marco mucho, por eso
es lo que hablábamos con la doctora Florencia González y el doctor Nicolás, la importancia que tiene hoy por hoy el abrazo, más allá de la cuarentena y más allá de, por a mí en lo particular, no darle la mano a mis pacientes, no darle un beso a mis pacientes, que también lo hago y lo he hecho siempre, es como que uno siempre mantiene distante. Y uno cuando trabaja en esta área, que sobre todo es la cirugía, el rapport, el llegado al paciente juega un rol muy importante y creo que es el más importante de todo esto en el acto quirúrgico en sí. O sea, va más allá del diagnóstico y el plan de tratamiento. También les quiero agradecer a ustedes que un día sábado se quedaron 2 horas. Les quiero agradecer a la doctora Florencia González, al doctor Nicolás Peralta de Elías, que siempre nos hace el apoyo logístico y les quiero aclarar, sigo aprendiendo del doctor porque me enseña toda la parte informática, también está en la clase haciéndome el soporte por atrás, lo cual también me llena de orgullo porque es un profesional joven como la doctora Florencia González, que tienen una organización y un trabajo en equipo perfecto. Les agradezco también a las autoridades, que la señora decana y las autoridades que también permiten que todos los docentes de nuestra querida facultad lleguen a todos ustedes actualizándose en todo esto que es nuestra querida y bendita profesión. Sigamos adelante, les deseo lo mejor, espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, yo soy un fanático también de las redes sociales, por eso a todo le puse las imágenes, pero ese no fue el motivo fundamental, le puse sello de agua, porque muchos con la tecnología hacían print de pantalla y después salían mostrando como casos propios muchos de los casos que tenemos cada uno de los docentes. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, duda que tengan. Están las puertas abiertas, no digo de la cátedra, porque ahora están cerradas y por este año también van a estar cerradas, igual que la especialidad este año creo que no vamos a volver por las razones que todos ustedes conocen. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Estoy a disposición si quieren hacer una pregunta. Bueno, están agradeciendo todos en el chat, doctor. Sí, lo estoy viendo. Sí. Bueno, la verdad que yo también agradecida para con todos nosotros, doctor. En este día sábado hemos aprendido del porqué y del cómo de los elementos dentarios retenidos. Sí, sí, dígame. Me pregunta aquí María si puede hacer otra vez el Pato Donald. Va a ser un gusto.